pro y contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Nos encontramos con Gabriel Víctor Falcón Macedo, vicecomandante de la 11ª Jefatura Departamental de los Bomberos, que ha participado en una reunión ayer en una sesión de consejo en Maynas, en la que se ha hablado de esta actividad de la marca Perú y en la que él ha puesto su punto de vista porque marca Loreto, marca Perú, la marca Perú es otra, marca Loreto, en el que se está viendo el tema de los protocolos y el aforo y todavía no estamos en condiciones de hacer eventos de este tipo, comandante. Bien, lo que se estaba viendo ayer es, dando los últimos, digamos, consideraciones a la actividad que se va a llevar a cabo el día de mañana viernes. Hay algunas cosas que todavía no han estado caminando bien. Por ejemplo, tenemos lo que es la capacidad de aforo, cómo se va a manejar el ingreso y salida del personal, de la población que va a asistir, o sea, que va a asistir masivamente. Y luego se ha visto lo que el plan de seguridad, el plan de contingencia, debe estar contemplado todo eso en el plan. Todavía recién lo iban a presentar. Y creo que hoy día ya debe haberse saneado eso. Entonces, nosotros los bomberos no nos oponemos, pero la cosa es que vamos a, como decían los demás autoridades, vamos a proteger personas. Entonces, en caso, de repente también se estaba viendo la quema de castillos, no estaba en un lugar adecuado. Sugerían que se debería irse al centro de la plaza, una especie, pero en el centro de la plaza, en el costado de la plaza, iban a haber los estrados de las autoridades nacionales e internacionales que van a asistir. Entonces, todo eso se iba a ver hoy día a las 9, pero yo no pude asistir por motivos de trabajo que tenía que hacerlo. Entonces, lo que pasa es que cuando a veces, y como autoridades tienen que tener en cuenta todo eso, a veces hay fiestas en discotecas, en lugares abiertos, y no se tienen en cuenta estas medidas. Pero si a usted como bombero le preguntan, pues obviamente hay que ponernos su punto de vista. Por supuesto que sí, claro, como le voy a repetir, vamos a albergar en ese espacio personas. Sí, si bien es al aire libre, pero hay que respetar ciertos protocolos. Claro, porque todavía hay un decreto supremo, que no recuerdo el número del decreto, pero está vigente todavía sobre el distanciamiento. Claro, y exactamente, los protocolos tienen que manejar de esa manera. Entonces, creo, yo estoy seguro, no nos oponemos como bomberos, es una medida muy acertada la marca Loreto, que va a traer bienestar, progreso, pienso de esa manera, a nuestra querida región, pero hacer este tipo de actividad donde van a participar autoridades nacionales e internacionales, debe hacerse con todo el rigor de la ley, aplicando todo ese sentido. Ahora, entendiendo, comandante, también que en Brasil ya hay una variante nueva de COVID, en China ya nuevamente rebrote, Francia, Italia, Alemania, entonces no esperemos tener esas situaciones lamentables que tuvimos en la primera ola. Exactamente, muy bien por haber recordado eso. Entonces, creo que estamos para realizar esto y después de esto tenemos que ajustar ya esto, porque no esperemos que llegue la variante aquí de Brasil para tomar medidas. Creo que estamos a tiempo y yo estoy seguro que hoy en la tarde tenemos a las 6 de la tarde para dar los últimos toques ya en físico, en la plaza, con todas las autoridades que van a participar en esta actividad. Entonces, creo que ahí vamos a corregir, ¿cierto? Lo que no se puede ver, digamos, en la mesa de trabajo, en lo físico lo vamos a manejar mejor, creo. Ya, digamos, ejecutándose, haciendo una muestra, digamos, de lo que va a ser el plan de seguridad que se va a aplicar en ese lugar. Así, exactamente. Eso es lo que queremos, que se plasme ya en lo físico y ver, pues, cómo se va a manejar. Porque lo que voy a repetir, vamos a albergar personas y tenemos que tener todo el cuidado del. Muchas gracias. Ok, a usted, señor.